El detalle que tiene es genial. Vean, por favor, además de la textura que también retoma las escamas del traje original, está la pintura, los ojos. No, 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 no. Qué bonita joya. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos a nada más y nada menos que el Capitán América digno y lo vamos a abrir. Vamos a ver qué tal está este super personaje. Vamos a abrirlo de aquí. Es más, ya ni la caja les voy a mostrar con tal de que veamos rápidamente qué hay aquí. Al Capitán América digno, como se conoce esta pieza. Vean, la calidad de la escultura está muy padre. Vean el rostro. El detalle que tiene es genial. Vean, por favor, esto. Esto ni en la película se ve el casco. Nunca me había dado cuenta que en la parte posterior del casco tenía esta como textura aquí, como si fuera de dos partes. La escultura la mejoraron muchísimo. La calidad de la pintura está en el lugar preciso, en el lugar correcto. Y vean, por favor, el detalle que tiene la cara. Steve Rogers, está increíble cómo le colocaron la pintura. Vean el brillo de los ojos, el brillo de los labios, la pintura está súper padre. Vean la textura que tiene el casco. Obviamente en la película no me dio tiempo de apreciar tanto y tanta arte que lleva. Híjole, aquí sí ya no tuve suerte yo con mi figura. Vean, aquí sí la pintura está. Lamentablemente no cayó bien en el lugar correcto. También este como barbiquejo que lleva aquí para protegerle de la barbilla también está en otro tono. La cantidad de colores que tiene, el sombreado, está genial el rostro. Vean las articulaciones, está perfectamente bien articulado. En verdad que Hasbro, cuando hace los de Marvel, del universo cinematográfico, en la escultura siempre lo hacen con una calidad asombrosa. Vean aquí, se tomaron la molestia de pintarlo en color plata, el soporte donde va el escudo. Eso está genial. Vean el detalle, el tamañito del logotipo de los Avengers en su hombro. Además de la textura que también retoma las escamas del traje original del Capitán América en el cómic. La estrella, vean, la estrella tiene estos como tipo tornillitos. La textura, la otra estrella que está atrás está súper padre. Y luego vamos abajo al área de abdomen. Vean qué bien extienden en el mismo molde para que flexione y no pierda las líneas del traje, las rojas y blancas, y aparte llevan como como si llevara un blindaje, ya se dieron cuenta, para protegerlo al capitán de esos golpes que recibe de sus adversarios y enemigos. Los guantes, vean, toman la molestia de dejar abierto la parte de los nudillos y pintarla, o sea, eso está increíble. El cambio de colores, eso está súper bien puesto. Aquí en el pantalón se ven los bolsillos, las costuras, las botas. Vean, por favor, se ven hasta las hebillas, dan ganas de pintarlo y decorarlo más para que luzca todo, todo el detalle. La articulación en los tobillos está genial. No, no, no. Este Capitán América está muy padre. Y ahora vamos a ponerle la otra cara, que es la de Chris Evans. El pelo está increíble. Vean la cara, qué bien colocada está la pintura, los ojos. No, 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 qué bonita figura. Yo creo que este es de todos los Capitán América que han hecho, este es el que más me ha gustado. Está súper, súper padre. Y ahora vamos a ver el escudo del Capitán América que tenemos aquí. No lo he sacado del blister porque muchas personas me han dicho, oye, ¿cómo encontramos al Capitán América digno? Pero pues no lo vemos, pero no le vemos el martillo. Y eso pasa porque el martillo está justamente oculto detrás del escudo de Capitán América. Entonces vamos a ver el martillo. ¡Wow! Viene hasta con daño de batalla. Eso está increíble. Vean, díganme ustedes, ¿es daño de batalla o me tocó uno con defecto de fábrica? Y vamos a ver ahora el escudo que viene con daño de batalla, unos raspones, medio quemado. Aquí sí me hubiera gustado que hubieran hecho un escudo que se pudiera ensamblar, que te diera la posibilidad de romperlo para hacer aún más padre esta parte de la película. Y ya lo tenemos por fin listo al Capitán América digno con su escudo y el martillo. Y vean la cantidad de poses que pueden hacer. Es increíble. Lo podemos poner tal cual como si fuera a pelear contra Thanos. Espectacular está esta figura. A mí me encantó. Vale muchísimo la pena el Capitán América digno. A mí me sorprendió. Y pues pónganos sus comentarios, como amigos, qué figuras les gustaría ver aquí en el programa. ¿Cuál es su opinión sobre esta pieza? Yo soy Hugo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Uah!